A ver. No, es que acá hay dos en uno. Ah, es dual. Una llamada. Ya. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Cómo? ¿Que te vas de la casa? ¿Y qué? ¿Vas a dejar a las criaturas? Pero, ¿y no vas a volver nunca más? Bueno, ya está bien. Está bien, que te vaya bien. Ya, adiós. ¿Acabas de terminar? ¿Tu mujer? ¿Qué es eso? Acá hay otra más. Yara. Sí, amor de mi vida, sí. Te quiero mucho. ¿Cómo que no te voy a querer? Tú eres todo para mí. Sin ti la vida no es nada para mí, amorcito de mi vida. ¿Cómo que no? Sí, te amo, te adoro. Tú eres todo lo que tengo. Bueno, anda a la cocina ahora y llama a mi mujer. ¿Tú sabes esa, Miguelito, que dice, oye, ¿tienes fotos de tu mujer calata, desnuda? Oye, ¿qué tienes? ¿Tú ser depravado? Te vendo. ¡Ah! Esa la contaba yo hace mil años. Mil hermano. Años, es antiguo la. Porque uno estaban dos amigos y le dije, oye, hermano, vamos a hacer el amor. No tengo plata, ¿qué nos vamos a cobrar? Y ahora que está de moda eso de los gays. ¿Cuál es? Están que la ley, sí. Que no sé cuánto, que se casen, que yo, bueno, yo no soy partidario de eso, ¿no? Pero ha sido dos mariquitas también estaban por ahí, uno se va a misa, el otro. Ay, ya nos vemos en un rato, que no sé cuándo. Así que estaba una mariquita así, escuchando la misa, ¿no? Y el cura dice, como dijo Jesús de Nazaret, amaos los unos a los otros. Y se paró la mariquita y dijo, pero la policía no nos deja. Tú sabes que allá en Lima el bus azul, que le llaman, ya. Se entraba por delante y se bajaba por atrás. Y cambiaron ya, se subía por atrás y se bajaba por delante. Ya. Y la media loca se sube después por delante y el chofer dijo, señor, ahora es por atrás. ¡Ay, por fin hicieron justicia! Estamos haciendo una pequeña, porque no se olviden que...